Así es, yo creo que va a ser un partido duro porque ellos van a venir seguramente a meterse atrás, pero nosotros tenemos que saber que hay que tener paciencia, tratar desde el primer minuto meterlos ahí en el arco de ellos, buscar rápidamente el primer gol que nos dé esa motivación de poder ir a empatar y de poder ganar. Bueno, ojalá sea rápido, ¿no? 5 minutos o menos siempre va a ser importante anotar rápidamente. Yo creo que en estos partidos la que te quede tienes que marcarla de una para que el equipo tenga esa motivación y pueda voltear este marcador. El equipo que perderá en la fecha es un equipo que ha ganado varios partidos, más allá de los resultados de los números. ¿Qué ha cambiado ese equipo de fútbol al trabajar mañana también? Bueno, yo creo que el equipo ha venido evolucionando de la mejor manera en cada partido. Yo creo que lo hemos demostrado en estos últimos encuentros que hemos tenido. El equipo ha mejorado mucho. Hemos tenido muchas oportunidades de gol y bueno, la estamos metiendo que eso nos lleva más a motivarnos a poder cambiar este marcador. ¿Ese es el partido del semestre? Sí, obviamente. Es el que tenemos ahora. Es el principal, es esa motivación para todo lo que sigue. Ellos hicieron su trabajo en su casa, ahora nosotros acá con nuestra gente tenemos que revertir esto. Por más de que no haya un equipo que se venga a cerrar, la es una defensa que también se le entre, que le marca muchos goles. ¿Cómo jugarle? ¿Cómo proponerle precisamente ese juego de banda, sobre todo indicando para poner en aprieto con la defensa? Sí, yo creo que son equipos fuertes, ¿no? Equipos que se cierran bien, pero yo creo que con movilidad, siempre abriendo el terreno de juego, abriendo la cancha, moviéndolos de lado a lado, puedes encontrar esos espacios que te den la posibilidad de poder encontrar un pase filtrado y que podamos anotar. Lenny, ¿qué tan importante sería el respaldo de la hinchada mañana para darle vuelta al marcador? Mucho, yo creo que la hinchada nacional siempre nos ha acompañado, en momentos difíciles, en momentos buenos siempre están con nosotros y yo creo que mañana también nos van a estar apoyando. Es un plus más para nosotros para poder desde el primer minuto meter a Tucumán atrás. Gracias. Papá, con todo gusto. ¿Cómo que hola?